Hola amigos mascoteros, ¿cómo están? Muchas gracias por continuar aquí en este tu canal llamado Mascota Tip y muchas gracias a las personas que se están suscribiendo porque es el primer video que ven, espero que les guste. ¿Qué se hace cuando una perrita no puede parir? ¿Sí? Normalmente mucha gente nos habla en el transcurso de las madrugadas o en las noches por las emergencias de que sus perritas o sus gatitas es más perritas que no se pueden aliviar, aunque el término aliviar no es el correcto, ¿sí? Sino que no pueden parir, no pueden dar a luz. Aunque en mascotas tampoco se maneja el término dar a luz, sino que se maneja como parir, que esté en labor de parto. ¿Qué pasa si una perrita tiene problemas en la labor de parto o en su parto en el momento? ¿Qué tienes que hacer? Principalmente tienes que tener en cuenta que una perrita se estresa si estás encima de ella. Si está en labor de parto y tú estás sobre la mascota, estás viendo que, estaba, eh, que, estás viendo, perdón, que está teniendo sus cachorros, eso la puede estresar y puede generar que haya una inhibición o que el parto se pare, por así decirlo. Si tú estás viendo a tu mascota, están ahí todos, la perreta se siente incómoda, eso la estresa, eso baja los niveles de las hormonas que ayudan a que empiece a tener contracciones y ya no puede tener a sus cachorritos, a sus bebés. Otras causas que pueden llegar a provocar que tu mascota no tenga un buen labor de parto es el calor, el lugar. ¿sí? También tiene mucho que ver que esté en el estado físico correspondiente. ¿Qué pasa si la perrita no puede tener a los cachorros en ese momento? Bueno, primero tienes que seguir una secuencia o un protocolo. Si tú ves que en la perrita va saliendo una bolsita verdosa oscura, es normal. Eso es la placenta o lo que viene siendo la, el saco amniótico. ¿sí? Normalmente primero sale esa bolsita. En cuestión de minutos sale el cachorro. La perrita se va a comer todo eso. No te preocupes. Es rico en proteínas que ayudan a que la perrita le dé fuerza. ¿sí? Aparte que también contiene algunas hormonas que pueden ayudar a que la mascota pueda continuar con su labor de parto. Al menos eso a mí me dijeron. Si tú ves que un perrito se atora, tienes que ayudarlo, sí. Pero qué pasa cuando tú dices ya pasaron horas, no ha tenido un cachorro ni siquiera se ha asomado, ¿qué hay que hacer? Te preguntas, ¿hay que llevarlo inmediatamente a cesárea o qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hago al menos yo? Yo manejo un protocolo principal o un primer protocolo o podríamos decir empiezo una rutina. Sí, ¿Qué es lo que hago yo? Cuando a mí me hablan porque una perrita está en labor de parto o que no ha podido tener a sus cachorros, ya pasaron días, dos, tres días desde que se cumplieron los dos meses, me hablan para que la vaya a revisar. ¿Qué es lo que hago yo? Como protocolo lo que manejo es la aplicación de la hormona oxitocina, que es una hormona sintética. Esta hormona ayuda a la estimulación de las contracciones de lo que es el útero para que pueda expulsar a los cachorros, que también ayuda a que baje la leche. ¿Sí? Yo recomiendo, al menos yo, lo que hago es primero la inyección de la hormona. ¿Para qué? Para no tener que llevar a la mascota directamente a cesárea. ¿Qué es lo que hago? Le aplico la hormona de la oxitocina. Me espero un lapso de 24 horas, máximo 48 horas cuando sabemos que la mascota tiene cumplidos los 60 días. Si en ese lapso... La mascota no ha podido tener a los cachorros, recomiendo que se tome una radiografía o que se mande a hacer un ultrasonido. ¿Con qué finalidad? Ver si la mascota realmente está preñada, si, si tiene cachorros, porque a veces puede haber un embarazo psicológico, no hay cachorros, pero hay todo, todo lo demás, bolsas amnióticas, le sale leche, la mascota tiene un comportamiento diferente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Les pido a los dueños que le tomen una radiografía o que la lleven a hacer un ultrasonido con la finalidad de ver si realmente está preñada o no. En el caso de que la perrita esté preñada, que sí tenga productos o cachorros y no ha podido tener los cachorros después de la aplicación de la hormona de la oxitocina, hay que hacer una cesárea inmediata. ¿sí? Ahí ya no hay de otra. Ya no hay de otra, hay que hacer cesárea. En el caso dado de que tengas una perra tipo bulldog, ahí sí se recomienda hacer una cesárea inmediata porque desafortunadamente su, su estado físico o su cuerpo no le permite tener los cachorros adecuadamente. Aunque algunas perritas lo pueden tener, la mayoría de las perritas bulldog es muy difícil que tengan a los cachorros por sí solas. Entonces ahí sí hay que meter cuchillo, hay que operar y bueno, corres el riesgo de que se te muera tu mascota durante la cirugía. A eso se obtienen las personas que crían bulldogs. En el caso dado, por ejemplo, las perretas chihuahuas o los perros pequeños, ellas siempre batallan para tener a los cachorros. En el caso de los gatos, es bien difícil que las gatas batallen. Se me ha hecho muy raro, de hecho, casi no me ha tocado ver, si a lo mejor en una ocasión, pero no me ha tocado ver que una gata batalle con sus gatitos. Por eso casi no hablamos de las gatas en este tema. Pero sí las perras, las más pequeñas sobre todo, o perras de talla grande. Aunque también son muy pocas posibilidades de que una perra de talla grande como la labrador, como la Doberman, como la Gran Danés, batallen ya que su cuerpo está bien adaptado. En el caso de los chihuahuas, por ejemplo, también los chihuachos, los perros son más grandes de lo normal. No caben ni siquiera en la matriz o tienen mucho espacio y eso genera que crezca el cachorro más de lo normal. Entonces... Si tú no llevas un seguimiento correcto de los cuidados de una perrita en estado de gestación puedes llegar a tener ahí complicaciones o puedes batallar para la hora de que tu mascota esté en labor de parto. Por eso es muy importante que cuando tú tengas una perrita que está preñada lleves un seguimiento de 15 días, de una vez al mes aunque sea llevarla al médico veterinario a que le tomen radiografías, a que le hagan ultrasonidos a que la valoren físicamente, a que le tomen la temperatura, sea todo como si fuera el embarazo de una mujer. ¿Sí? No creas que nada más porque son perritas, son gatitas, no tienen el derecho o no tienen la obligación, por así decirlo, de llevar a tu mascota a revisión constante. ¿Sí? Tienes que tener en cuenta que una perrita en labor de parto puede ser peligroso porque me ha tocado perritas que se mueren durante el parto y sobre todo la cirugía. Me han llevado perritas que ya tienen varios días que debieron haber entrado en labor de parto y en la hora de la cirugía se mueren porque por dentro está muy dañada. Ahora. Cuando le aplican la oxitocina, la hormona de la oxitocina puede trabajar en cuestión de segundos, minutos o horas. Ya me ha tocado atender perritas en donde les inyecto la hormona de la oxitocina porque ya tenía días de atraso, 65 días, 63. Y al momento de inyectar la hormona, ¿qué es lo que pasa? En cuestión de segundos, la perrita se va y empieza la labor de parto. Me ha tocado perritas que están en los días 58, 59, 60, o sea que ya van a tener los cachorros. El dueño se preocupa porque no lleva la cuenta adecuada, se le inyecta la hormona y en un lapso de 24 horas, si no es que en la misma noche, o sea, 12 horas, un poco más, eh, menos tiempo, empieza a tener a los cachorros. Normalmente las perritas tienen los cachorros en la noche. Entonces tienes que tener en cuenta que la hormona de la oxitocina puede trabajar inmediato, puede pasar cuestión de minutos o cuestión de horas. ¿Sí? Para que no te preocupes, esto te lo tiene que explicar tu médico veterinario cuando la llevas a atender por este tipo de situaciones. De ahí qué otra cosa se puede hacer, pues prácticamente dejarla sola. Es todo lo que tienes que hacer. Si el médico veterinario te dice, "Apoya a la mascota, apóyala", pero hay posibilidades de que vayas a inhibir ese parto y tengas que inyectar el medicamento o tengas que hacer cesárea. Cuando tú llevas un buen control y tienes miedo de que tu mascota vaya a tener complicaciones en el parto, se te puede agendar lo que viene siendo la cirugía. Si tú puedes agendar, la llevas al médico veterinario, sabe qué médico, hoy fue el último día que la perrita se cruzó, ¿qué tengo que hacer? Ok, hay que estar llevando la cuenta. A partir de la última vez, se cuentan 60 días. Eh, vamos a decir que a finales, podríamos decir que a finales de a principios de noviembre, a finales de noviembre, más o menos. Va a tener a los cachorros, se puede agendar, siempre y cuando hayan pasado arriba de los 55 días después de la gestación, ahí es donde tú ya puedes agendar lo que viene siendo la cirugía o de acuerdo a tu médico veterinario. La gestación tanto en perras como en gatos es de dos meses, no importa el tamaño, no importa la raza, no importa en dónde vivas. La gestación de las hembras, de las perritas o de las gatas es de dos meses aproximadamente. Puede ser menos, 55 días. Puede ser más, 65 días, para que no te preocupes, pero siempre lleva un buen control de lo que viene siendo la, el conteo de lo que es la gestación de tu mascota. Mucho también tiene que ver el alimento, entonces tienes que alimentar adecuadamente a tu perrita para que tenga fuerzas, para que tenga una buena calidad en lo que viene siendo el flujo sanguíneo y que tenga las hormonas que puedan apoyar a que tenga la labor de parto sin ningún problema. Puedes alimentarla con croquetas para cachorro, le puedes dar suplemento vitamínico tú puedes comprar la leche como la supercría que aunque es para cachorros también se la puedes dar a perritos en crecimiento, a perritos huérfanos a perritas gestantes o a perritas lactantes una muy, muy buena alimentación debe ayudar a que tu mascota no tenga problemas ahora si es una perrita gorda ten mucho cuidado porque a veces por lo mismo la gordita de ser gordita batalla para tener a los cachorros entonces hay que tenerla en dieta, no hay que engordarla y no hay que dejar que se enflaque, sino hay que mantenerla en el peso correspondiente a su raza, sí, y sobre todo a lo que viene siendo su tamaño, que es lo más importante. Espero que la información te haya gustado, si es así, ya sabes qué hacer, dale pulgar hacia arriba, comparte la información con tus amigos y familiares, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y de seguirme en redes sociales. Recuerda que estos consejos y esta información te doy porque tu médico veterinario soy. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, una mascota de mente sana. Es una mascota de cuerpo sano. Nos vemos hasta la próxima.